Muy bien, Juani. Sí. Bueno, vamos a salpimentar un poco y vamos a tener un disco que ya está caliente. Tiene que estar caliente para dorar bien, porque queremos lograr que forme una costra, que caramelice un poco. La mondiola tiene la característica que tiene grasa intramuscular. Exacto. Y queremos que se dore bien y utilizar esa misma grasa. Así que no vamos a poner mucho... Poquito, sí, ponele. ¿Qué me dice? Usted me frena, ¿eh? Sí, poner un poquito de oliva. Qué lindo, ¿qué va? Un disco al aire libre, ¿no? También. Hermoso. Sí, ahora abrimos el techo, mi amor. Ahora abrimos el techo. Me encanta, hay gente que sale con el disco de ahora en el baúl, ¿viste? Totalmente. Es verdad, sí. Necesita un disco y lo hace. Bueno, vamos a colocar las... todo el país, ¿no? Nosotros que recorrimos el país, el disco es muy emblemático. Sí, totalmente. Y es como rendidor también, porque de ahí pones muchos vegetales y haces rendir un plato. Y comen mucho. Totalmente. O sea, y hace también rendir el fuego. Claro. Haces un fueguito y cocinas un montón para muchos. Lindas chuletas, ¿eh? ¿Viste? Hermoso, acá Willy cortó unas buenas. Mira, unas rodajas. Bien. Hola, Willy, gracias. La vida te ríe y canta, ¿no? Siempre, siempre. Qué lindo que el tamaño, este tamaño, porque va a tener un tiempo. Acá tuvo unas horas de cocción. Lo podés llevar a una carne que quede bien tierna o que se desarme. Y lo metes dentro del sándwich. Hay un dos dedos ahí, ¿eh? Sí. Hay dos dedos. Mira, yo diría buena que con... Buena cantidad. Yo creo que con eso ya estamos. Ahí estamos bien. Arrancás dorando la carne. Y acá vamos a utilizar vegetales que teníamos. Tenemos cebolla. Sí. Morrón rojo, morrón verde, bol que tengas en casa. Y le voy a agregar una fruta también. Me gusta cómo queda. Una manzanita. O manzana, o si tenés ananá, en la provincia donde vivís hay ananá. Podés poner ananá y cerdo, muy bien, ¿eh? Va muy bien. Ajo, sí, que va muy bien. Sí. Y hierbas, jugá con las hierbas que te gusten. Vamos lo que haya en el terreno. Lo que haya, ¿no? Lo que haya en el terreno, si hay salvia. Sí. Acá tenemos ajo. Mira, vamos a sacar un poco la parte de afuera que suele estar sucia. Sí. Y vamos a utilizar entero, Juani. Así, como estábamos. Esto. Sacamos esto. Viste que la primer capa la vamos a poner con piel y todo. Sí, va todo. Adentro. Adorar. Si querés. Vos lo marinaste, vos el cerdo lo tiraste ahí directamente. Lo tiré directamente y ahora le vamos a poner hierba. ¿Querés marinarlo? Sí. Lo puedes marinar con hierbas, cáscara de limón, puede ser ajo, un poquito de aceite y lo mandás un rato a la heladera para que vaya tomando sabor. Mira, ese ya está para. Mira, ese ya se ve. ¡Wow! Ese ahí vamos a ver. Ese dorado buscamos. Porque ahí también hay sabor. Claro que sí. Queremos darle sabor. Y acá vamos con hierba. Esta es hierba, como dicen mis hijos, que son árboles. Después lo podés sacar. ¿Cómo dicen tus hijos? Que no le ponga árboles a la comida. ¿En serio? Me encantó. Árboles. ¿Por qué le pones árboles a la comida? Son tan ocurrentes estos niños. Dicen cada cosa. Le digo, no son árboles. A Miguel ahora se hizo fan del orégano. Tenemos una planta y él dice, ¿para qué voy a buscar mi hierba favorita? Y se va a buscar orégano. Hermoso. Están grandes los chicos, ¿eh? Están muy grandes. Los vimos nacer a esos niños. Ya están grandes. Ya están preadolescentes, grandes. Qué bárbaro. Bueno, buena cantidad de hierbas. Esto se dora, vamos a dar vuelta y sabes que vamos a deslazar que nos quedó, acá tenemos una suerte bárbara, cerveza negra. Birra negra. Birra negra, que tenemos un poco. Es potente, ¿eh? Potente. La birra negra le da una característica... Con el cerdo se lleva muy bien. Se lleva muy bien. Muy bien, no tenés, puede ser vinagre, vino blanco o algún otro vino que te haya quedado en la heladera, si es que tenés, y si no, caldo. Bien. Yo te estoy dando vueltas, aunque yo sé que el dorado ideal es otro. Sí. Vos te gustaría que dore un poquito más, pero el tiempo estirado no es la televisión, ¿no? Exacto. Mira, cuando se dora bien dorado, te vas a dar cuenta que ya lo podés dar vuelta. Sí. Es porque ya se soltó. Viste que recién lo estiraste y está como, no me toques. Sí. Un tip. Bueno, ese es un tip. Que si la carne no se deja dar vuelta... Dejala que se siga cocinando y que se dore bien. Es porque todavía le falta dorado. Una vez que se dora y desprende un poco de grasa, sola se da vuelta. Perfecto. Y acá vamos a agregar cebolla. ¡Qué rico! Vamos con cebolla, una buena cantidad de cebolla. Eso que dijiste vos, el disco permite buena cantidad también de... De vegetales. Sí. A mí me encanta una receta que hacías vos con Juan, que ponían una masa de pan cruda. Y lo cocinaba. ¿Y sabes qué me remota? Una colonia de alemanes en Entre Ríos. Me remota a unas abuelas alemanas que hacían... que un día por ahí lo tendremos con que hacer. Con cerdo era original, ¿eh? Hacía unos ñoquis. Ella decía ñoquis. De esa masa los hervía. ¿Sí? Y te acompañaba con una salsa de cebolla, a veces con crema. Y ella le llamaba ñoquis alemanes.
Y me hice acordar a tu receta, la que cocinábamos. Claro. Debe ser de la misma familia, no sé, supongo que. Debe ser de la colectividad. Hacelo, sí, sí. Vamos a deslazar acá con un poco de cerveza. A la cerveza negra acá, qué rico. Sí, la cerveza negra le va a dar ese sabor. Una receta muy mundialista. ¿Te digo algo que se van a sorprender? ¿Qué? Me está agarrando una cosita con el mundial. Ah, mira, no, me está agarrando una cosita con el mundial. Yo creía que ibas a linkearlo con, porque hoy recibimos la noticia de que prohibieron las cervezas en los estadios. Ah, sí. Así que toda la gente que va, no voy a poder tomar cerveza en el viajo a Qatar. Cuando vayas a Qatar. Sí, viajo fin de semana, ¿viajás? Sí, viajo fin de semana. Y bueno, tomando una cervecita antes de ir y después. Y allá. Allá no se toma nada. No se puede. Voy con el Luna, me voy con el Luna. Acá, bueno, bien. Bien, pimientos. Sí, vamos con. ¿Acá qué tengo? Manzanas verdes. Manzanas verdes en cuartos que va. Que, sí. La idea es que, o si se desarma, no pasa nada. Que no, quede el sabor. Claro. O te encontrás con manzanas o no. Y hacemos purecito. Igual acá quedaron hermosas. A mí me quedaron enteras. Mirá ¿viste lo, que... lo brillante, aparte que está cocida con la salsita. Mirá que está, este está hace como 8 horas y la manzana no se rompió. ¿Viste? No se rompió. Bueno, eso habla de la variedad de la manzana. Hay manzana, ¿viste? Que está un poco más arenosa y cuando la cocinás, es cuando haces, ¿viste? La torta de manzana. Sí. Que a veces cortás los cubitos y los llevas al fuego y se te termina haciendo un puré. Ay, sí, qué broma. Ay, ¿viste? Bueno, sí. Y en esta está buena. Mirá qué linda que está porque se mantuvo la forma. Perfecto. Mira, ¿hay bien. Un cortecito más o ya tenemos todo vendido? No, ya está. Le pegamos hasta el final. Ya estamos hasta el final. Okay. Acá derecho solamente viejo. Condimentar. Acá tengo. Mirá qué lindo este orégano. Este orégano se nota. Me encanta cuando encuentres los oréganos así de gruesitos para. Que quiere decir que se fueron bien secados, que no están triturados, no están rotos, nada. Claro. Mira, vamos con ají molido, que pique un poquito, no mucho. Sí. ¡Hachi! Pica un poquito. Y mira. Ah, le metes un. Ah, vamos acá. Un poquito tenemos jugo de naranja. O por qué no, rodajas de naranja también. Perfecto. Puede ir tranquilamente, que le va a ayudar al. ¿Saben qué? Viste que algunas veces la cerveza negra, que es de las más amargas de las cervezas. La más intensa. Y te aporta como ese gustito amargo. Y hay un dato que, sí. Que por ahí no todo el mundo tiene, que es que el amargo se corrige con sal. O sea, si te quedó muy amargo el plato y vos querés que te quede menos amargo por la de cerveza negra, le pones un poquitito más de sal y atenúa el amargo. Y hay un experimento que pueden hacer para eso, para darse cuenta de lo que pasa con la sal y el amargo, que es agarrar un vaso de tónica. Sí. Un vaso de tónica y al otro vaso de tónica le ponen sal. Y van a probar que cuando toman el que le pusieron sal, van a sentir menos el amargo. Ah, mira qué bien. Sí, bueno, mira. Bien. Muy bien. Muy bien. Qué genial. Por algo vine hoy. ¡Vamos! Datazo. Es un re buen dato. Ah, con razón los Copper City tiraban siempre sal. Che, muy bueno. Muy buena la sección de Juan Braseli. Ahora que le queda bien, mirá. ¿Se pone serio? Después de lo que dije, lo quiero arreglar. Te mandamos un beso, Juan. Juan, te mandamos un beso. La verdad que es muy buena, pero. Sí, pero. Mi micrófono, Juan. Ah, tiene todo el micrófono. Sí. Siempre quise hacer esto, siempre quise hacer esto. Sí. Es lindo. Es lindo. Lo puedes llevar en tu auto. Lo llevas. ¿Qué pasa, Guardino? Sí, ya estaba todo listo, Guardino. Sí, Guardino tiene más. Ah, había un bonus track. Claro, por eso, Juan. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Qué tenés ahí? Vamos a hacer unas batatas rosti para acompañar este disco, para hacerlo más rendidor aún todavía. Venga. Y vamos a rallar quísimo con unas batatas. Sí. Las serví y luego la voy a rallar en este recipiente. Oh, mirá qué lindo. Espectacular. Me encanta esto. Aparte la batata va... La batata recontra bien, va muy el cerdo. Bien. Vos la, entonces... precocinaste. La precociné. Ahora la vamos a rallar y le voy a agregar, si tenés un pedacito de provoleta, se la rallás acá. Y si no, algún otro queso que te guste, acá tenemos un queso más picantón. Y si no, no le pongas nada. Y si no, la batata sola. Sola, no le pongas nada. No mucho queso porque la idea es que el queso, siempre yo digo que el queso, cuando hagamos cosas que vaya en contacto con el calor, que en recetas que el queso quede dentro de la preparación y no en el lugar de la chapa o que salga. ¿Y ahí le pones un poquito de almidón? De almidón. Un poquito más, viste que la batata pierde un poquito. Sí. No es como la papa que la cocinás y por ahí tiene un poco más de almidón. Entonces acá la reforzamos un poco. Y acá vamos a armar medallones y lo vamos a cocinar en un sartén, en una chapa, en un disco, en donde vos quieras para acompañar. Claro, la sellás aparte. Claro, la sellamos aparte. Como está haciendo Willy acá en estos momentos. Exactamente, gracias Willy. Acá formamos. Grande, Willy. Mirá. Cuando sea grande quiero ser como vos.
Dale, cocina muy rico, Willy. Cocina como muy los dioses. Muy rico, muy rico. Mira, acá rústicamente armás, si querés más prolijidad, como Willy, que lo armó en un aro, pero con la mano se adaptan perfectamente. No necesita huevo ni nada. ¿Querés poner alguna hierba? Va con hierba también. Va con bien. Claro, va con hierba. Tipo hamburguesitas vos. Exacto. Qué ricas que quedan. Muy ricas. Si no, la otra opción es hacerla más finita, crocante, vuelta y vuelta, e incorporársela al último momento al disco, ¿no? También. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, ¿estás de acuerdo? Perfecto. Estoy de acuerdo, mi amor. Bien. Estoy bueno, de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Se pueden contradecir, ¿eh? No pasa nada. No, se no, puede, no, pero hoy no, es viernes, bien, Juan. Bien dicho ese, bueno. Hoy es viernes, ya estamos. Ya estamos para emplatar. ¿Sí estamos para emplatar? Estamos para emplatar. Mirá. No, está bueno, mirá. En los colores. En camino, en construcción el disco, acá. Y el tiempo que tiempo todo lo mejora. Todo lo mejora. Miren cómo queda esa bondiola al disco que está realizando Gladys, espectacular, que se desarma, se corta con cuchara esa bondiola. Exactamente, mira, como siempre recomendamos, el disco se cocina. Generalmente los discos no tienen tapa, Juani. No. Que no vienen con tapa. Entonces, cuando vas a cocinar una carne y querés que quede bien tierna, baja el fuego, no lo cocines a las chapas para que se evapore tan rápidamente el líquido y no puedas llegar al punto de la carne que uno que desea. Si no, lo que puedes hacer, siempre tenete a mano una olla con un caldo de vegetales, claro, para ir agregando. Porque a veces, viste, cuando estás en un camping o te vas a algún lado, el fuego por ahí, si no tenés un fuego o un anafe, no puedes controlar el fuego. Y hay veces que el fuego pones un par de leñitas y se te va mucho a la llama y se te evapora rápidamente. Entonces ahí tenete un caldo aparte hasta lograr el punto de cocción de la carne. Está buenísimo. La bondiola la podés comer. ¿Y picoteamos? ¿Ves que llevamos el disco allá en el centro? Y sí, ¿no? ¿Sabes que llevamos el disco llevamos en el centro? ¿Te parece, Willy? Sí, qué caballero. Vamos a llevar el whisky. También. El disco. Mira, el vamos whisky a sacar. El rico. El whisky también, pero para después. Mira, lo presentamos así, con el disco y todo. Sí. Espectacular. Totalmente. El brillito que tiene, sí, eso, ¿viste, Juani? Qué rico. Riquísimo. Y las rostis. Están buenísimas las rostis. Y esa sí la puedes ir aparte, para que no se humedezcan. Sí. Exacto, esta la comes, o sea, sería como emisión de la mandioca. Claro. Te haces claro una batata rosti para acompañar el disco de cerdo, que van muy bien. Qué rico. Muy rica. Esta, mira, Willy la terminó, que esto es un dato también, que si tenés horno y estás en casa y estás cerca del horno, sí, si la podés tener hecha y no tenés dos fuegos, la dejás en el horno. Perfecto. Quedan bien igual, mira, prácticas. Doraditas, deliciosas. Muy bien.